Yo tengo dignidad, tengo familia, no estoy acostumbrado a los manoseos. Entonces, yo no tengo problema de debatir y de hablar. Pero si nadie quiere hablar, nadie se acerca y lo único que existen es calificativos como el que emitió el general Oviedo en contra de mi persona, ¿es qué tengo que hacer? Tengo que ser muy sometido para estar en un lugar que te tratan de prostituto. Y yo solamente me someto ante Dios.